continuación La Plática para Matrimonios. ¡Comenzamos! Bienvenidos a La Plática de Matrimonios. Te invitamos a que te quedes por acá con nosotros y estamos transmitiendo completamente en vivo a través de nuestro Facebook. Búscanos como Radio Vida Hermosillo, así te podrás dar cuenta de todo lo que está sucediendo por acá en cabina. Y sobre todo, quédate en la sintonía del 105.7 de FM. ¡Caidito del cielo! Esto es lo que vamos a platicar. Le voy a compartir el tema, aunque le voy a decir ahorita que es el matrimonio, ¿bien? El tema del día de hoy es nada más y nada menos que la flexibilidad en el matrimonio. Pero antes de darle paso ya a nuestro invitado, a nuestro experto, les voy a compartir el significado de matrimonio. Fíjate, el significado de matrimonio es la unión de hombre y una mujer mediante determinadas formalidades legales que es reconocida por la ley como familia. Gracias a Dios en ese tiempo, esto ya es reconocido por la ley, pero ¿sabes desde cuándo es esto el matrimonio válido? Desde que Dios formó al hombre y a la mujer y les dijo, serán ahora no dos, serán uno, serán una sola carne. Entonces, esto nació en el corazón de Dios y por eso nosotros ahora podemos pensar en el matrimonio. Y bueno, ya vamos a darle al tema la flexibilidad en el matrimonio, porque está con nosotros ya nuestro experto Manuel Córdoba. Hola, Manuel. Hola, Linda. Es un placer saludarles nuevamente a través de estos micrófonos de Radio Vida, ¿no? Les mando un saludo, esperando que Dios llene de bendiciones sus hogares. Y que cada matrimonio, a través de esta plática que vamos a llevar a cabo el día de hoy, que como bien dice Linda, es la flexibilidad en el matrimonio, nos enseñe y nos lleve a tomar esa responsabilidad que tenemos como cónyuges, el uno para con el otro, desde luego, y así de manera en conjunta impedir que lo incorrecto se interne dentro del seno familiar. Hoy estaremos hablando de los pros y los contras que de alguna manera nos va a llevar a reflexionar sobre la flexibilidad que debemos de tener como personas y sobre todo dentro de la relación matrimonial para así poder crecer y llegar a ser mejores individuos y darle una formación más estable en el carácter de nuestros hijos. Muy bien, y eso es lo que vamos a platicar, así que te invitamos a que te quedes por acá con nosotros, porque ese tema da para mucho, y entonces iniciamos, Manuel, ahora sí, a lo que nos truje, como dice por ahí. Sí, aquí en Sonora. Sí, la flexibilidad. ¿Qué es lo que podemos entender por flexibilidad? Bien, desde el punto de vista conceptual y amplio, podemos ver que la flexibilidad es la capacidad que tiene un cuerpo para doblarse sin romperse o quebrarse. Pero, ¿qué hay de la flexibilidad al hablar como conducta humana? Uh-huh. Se refiere a esa capacidad que se tiene para adaptarse, moldearse, ajustarse o acomodarse rápidamente a las circunstancias a las que se enfrente, modificando siempre nuestras actitudes y conductas. Y esto es con el fin de mejorar el entendimiento y la armonía con los demás. Es un concepto bastante amplio, bastante largo tal vez, uh-huh. Pero quisiera que nos quedásemos con la primera parte, que es el hecho de que tienen los cuerpos de doblarse sin romperse o quebrarse. Ahorita les voy a, más adelante se dará cuenta por qué, ¿sí? Mira, linda, querido amigo o amiga que me escucha, cuando hablamos de ser flexibles dentro de la relación matrimonial, debemos de tener en cuenta
que al practicarla no se debe de actuar de manera irresponsable, okay, o equívoca, y así ser, y cuando, porque si lo hacemos de esa manera, podemos llegar a ser permisivos con todo lo que es incorrecto o indebido, y también implica que vamos a ser permisivos con todo aquello que es de mal gusto para nuestro cónyuge. Recuerde siempre que la flexibilidad debe darse por convicción. Es decir, estoy convencido de que si yo soy flexible ante ciertas cosas, va a haber buenos resultados dentro de la relación matrimonial. Y no debe de obtenerse esa flexibilidad por la persuasión. Es decir, quiero que mi esposa acceda hacia algo que yo, hacia esta manera que tengo de pensar sobre algún asunto en particular. Y así que voy a usar ciertas técnicas, ciertas cosas que no se deben de usar, y desgraciadamente se da, Linda. Podrás, sí, estar de acuerdo conmigo que a veces se recurre a la adulación, a etcétera, etcétera, a ciertas prácticas que empobrecen la calidad humana de las personas, y eso es por eso que digo que a veces la flexibilidad se consigue por medio de la persuasión, y eso es incurrir a un chantaje. Ay, los chantajes son siempre malos, ¿eh? No andemos usando eso. Aunque a veces sí puedes obtener lo que quieres, como dices, pero no es un buen método. Exactamente. Hay que respetar el matrimonio. Así es, hay que respetar la individualidad, como en muchas ocasiones lo he venido repitiendo y lo repito otra vez, y creo que se lo voy a volver a repetir en programas sucesivos, ¿no? Entonces, hay que llegar a acuerdos de una manera conjunta, uh-huh, de una manera conjunta. Y no hay que ser, discúlpeme si se oye fuerte esto que le voy a decir, ¿no? Pero no hay que ser a veces cerrados de opinión, no hay que ser ensimismarnos, dije bien, espero, en nuestros propios pensamientos, y así cerrarle la oportunidad a nuestro cónyuge de participar de una manera activa en toda toma de decisiones que van a ser de beneficio para la familia, ¿verdad? Hay que ser flexibles. Hay que ser flexibles ante estas situaciones. Es que yo ahora estoy pensando, ¿no? Te estoy escuchando y estoy dándole vuelta así a mi ratón en mi mente. Sí, porque sí es cierto. La mayoría de las personas creemos que nuestro punto de vista, nuestra manera de hacer las cosas es la mejor y es la correcta. Y tristemente, o para sorpresa de muchos, no es así. Entonces no podemos nosotros siempre cerrarnos a que las cosas se hagan a mi manera. Hay que ser flexibles en que si tú tienes otra opinión, puede ser mejor que la mía. Acordémonos y tengámoslo siempre en cuenta, que si unificamos ideas, podemos llegar a una resolución más rápida y más favorable para todos en ese momento, y así de esa manera se van a evitar discusiones sin sentidos, uh-huh, pleitos, etcétera, heridas para el futuro, sí, vamos a evitar que queden cicatrices, sí, de lo que un día pudimos haber evitado por ser un poquito flexibles con nuestro cónyuge. Pero mira querido amigo Linda, habrá ocasiones, hay una pregunta aquí, ¿cuándo se debe ser flexible como cónyuge? Sí, porque luego decimos, no, tú cede en todo, y no, hay límites, ¿no? Así es, hay momentos en los que debo ser flexible como mi cónyuge, veámoslos en un par de ejemplos que traigo aquí. A ver, échale. Sí, porque ya saben, estamos un poco limitados de tiempo, ¿no? Fíjense bien, ¿en qué ocasiones? En ocasiones que el esposo o la esposa tenga una resolución diferente a la que vamos a la que nosotros estamos presentando, uh-huh, es lo que comentamos un momento. ¿Usted estará de acuerdo conmigo si le dijera que en ciertas circunstancias nuestro cónyuge podrá tener una mejor visión respecto de algún asunto que se está tratando en particular? ¿Podrá estar de acuerdo conmigo? Yo digo que sí, y la verdad hay que reconocerlo, aunque en el momento de estar, sí, platicando con el esposo, con la esposa, digan, no, mi resolución es mejor que la tuya, uh-huh, pero en realidad sí puede llegar a ser. Ajá, y no por ello debemos debatir tratando de imponer nuestra resolución en ese momento. No debemos de rebatir. Fíjense bien, en vez de buscar la manera, lo que nos sucede a nosotros, a todos nos sucede, creo yo. A mí no. A Linda no, porque es muy linda, ¿no? No es cierto. Sí.
A mí no, ya con eso decimos todo. Ok, en algún momento, en alguna discusión, estamos nosotros queriendo, se nos está diciendo, mira, el esposo, la esposa presenta la solución ante alguna problemática que se ha presentado en la relación matrimonial. ¿Y qué sucede? En vez de decir, sí, es cierto, fíjate, uh-huh, qué tal si le hacemos así como está diciendo él. Tiene razón. O mira, qué tal si la pulimos de esta manera, aportar algo a la solución que se está vertiendo. Pero no, empezamos a buscar argumentos para rebatir, ¿no? Porque defiendo. Yo digo que sí, defiendo mi opinión y es cuando se crea un ambiente hostil dentro, sí, de la relación. Cierto. ¿Y qué ocurre con eso? Cuando se da un ambiente hostil, ¿qué ocurre? Pues empieza la legata y lo que pudo haberse solucionado con una recapacitación se hace más grande y se pierde la esencia de lo que el marido o la esposa trataba de solucionar por medio de la vía pacífica, vaya. Debemos de reflexionar sobre, cierto, los beneficios. Así debemos es. Reflexionar sobre los beneficios que se obtendrán para lograr una estabilidad familiar, la cual permitirá una plenitud en toda la relación del matrimonio. Pero, repito, no tenemos que encerrarnos en nuestra propia opinión, sino que tenemos que darle la oportunidad al esposo, a la esposa, de expresarse. A ver, y otra cosa, Linda, es muy importante. No tenemos que decir, no tenemos que llegar y decir, vamos a hacer esto. No, hay que... ¿Qué opinas? Sí, hay, ¿no?, que ser un poco diplomático. ¿Qué opinas si hacemos esto o lo otro, no? Pidiendo que que haya una retroalimentación por medio del diálogo, ¿verdad? Sí. Al momento de... Otro aspecto en que se debe de ser flexible. Al momento de recibir información sobre algún asunto. Hay personas que por algún motivo siempre dan una respuesta anticipada. ¿Qué quiero decir con esto? No esperamos a escuchar todo lo que se nos está diciendo y bla, empezamos a hablar sin esperar que se nos vierta la información que tenemos que recibir para poder emitir la opinión que tenemos respecto al asunto que se está tratando. Al momento de que alguien trata de informar algo de importancia o de relevancia para la relación, específicamente el matrimonial, o simplemente cambian de plática, o sea... What? Qué bonito está Jerusalén, dicen, ¿no? Y el marido o la esposa se queda, bueno, sí, hay que escucharlo, te quedas callado, ¿no? Nunca piense que el cónyuge, ¿a qué quiero llegar con esto? Que nunca debemos de pensar que el cónyuge no está interesado en lo que se está platicando, no, esa es su personalidad y ahí es cuando uno tiene que ser flexible con la personalidad del esposo o de la esposa. Y en vez de enojarse, en vez de perder el rumbo de la conversación, tenemos que guardar silencio, un minuto sereno, sí, y empezar a canalizar esa energía que tiene el cónyuge para poder llegar todos como un acuerdo. Repito, tenemos que ser flexibles con la personalidad propia que tiene cada persona, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ahí debemos de hacerse flexibles para poder llegar a acuerdos que lleven a una estabilidad permanente y plena en cada relación matrimonial. Sí. Fíjate que ahorita pensando en eso, yo hago algo, ¿eh? Híjole, les voy a decir algo que hago. Por ejemplo, si yo le estoy contando algo a mi esposo y él se distrae, uh-huh, le pasa así de que, ¡ay, se distrae! Y me empieza a sacar plática de otro tema. Yo le digo... No me escuchaste lo que te dije, lo que quiero hacer, por ejemplo. Y luego me dice, ay, discúlpame, vuélvemelo a decir. Y yo, no. Y fíjate, y las mujeres hacemos mucho eso. No, ya no te quiero decir. ¿Y eso qué causa? Eso, yo no soy flexible, entonces. Ah, exactamente. De dejarlo, sí. Ok, te distrajiste. ¿Qué me cuesta volvérselo a contar? Pues ahí es donde también mujeres, si ustedes están como yo, hay que ser flexibles y decir, ok, se distrajo una o dos veces las que sea, pero lo voy a hacer para que haya un acuerdo y que haya una comunicación, como bien dices, ¿no? Así es, repito, tenemos que ser flexibles con la personalidad de nuestro cónyuge. Sí. Total, se trató en el noviazgo. Hay quienes tienen relación de años, de meses, cualquier tiempo que sea de su relación que lleve, ya sabe que va a actuar así, por eso hay que ser flexibles. Ahora, ¿cuántas veces no han sido flexibles con nosotros? Exactamente. ¿Sí? O sea,
tenemos que devolver un poco de esa flexibilidad que han tenido para con nosotros. Sí. Y hablar de flexibilidad, dicho sea de paso, no es hablar de tolerancia. Eso es otro tema que ya tratamos en su momento. La flexibilidad es la propiedad que tienen los cuerpos para doblarse sin romperse o quebrarse. Muy bien. ¿Y qué les parece si ustedes también están así como yo en esto de analizándonos a ver si somos tan flexibles o cómo es nuestro papel en el matrimonio? Y vamos pensando en eso, en lo que escuchamos este espacio musical. Vámonos con algo de Peter and Lily. Esto se llama Abrázame. Y regresando, seguimos platicando acerca de esto, la flexibilidad en el matrimonio. Cosas que no pude ver, la pared de la distancia que nos separó, me perdí aquí por un momento, di la vuelta, había pasado el tiempo, tuve miedo de mis sentimientos, muriendo por dentro, los busqué en lo profundo de mi corazón, escarbé en los pensamientos de la luz de Dios. Escuchamos esta linda canción. Mire, si usted no es tan flexible o si lo es, hubiera aprovechado la canción para ir a abrazar al esposo y decirle, voy a trabajar en esto. Y es que, miren qué curioso, por acá se están comunicando con nosotros Nayeli Navarro y dice... Cierto, dice, queremos flexibilidad, pero no estamos nosotros dispuestos a dar esa flexibilidad. Qué curioso, ¿no? Siempre queremos, sé paciente conmigo, sé flexible, pero así de aquí para allá, pues no, ¿no? Así es, tiene que compartir uno, ¿no? Acordémonos que también, como dice el dicho, ¿no? Recibimos, lo que recibimos es porque es según en la medida en que lo damos, ¿no? Así o sea, es. Entonces hay que... Hablábamos de los momentos, eso en que debemos ser flexibles. Reflexionemos en esos aspectos que hemos tratado. Pero fíjate, Linda, ante hay situaciones, hay cosas, vaya, por decirlo de alguna manera, ante qué que debemos de pensar, ante qué no debemos de ser flexibles como cónyuges. Hay cosas que sí, hay cosas hay que no. Cosas que sí y a hay ver. Cosas que no. Bien, entonces, primero que nada, tenemos que tener en cuenta... Ese aspecto en que no debemos de ser flexibles. Repito, cuando se quiere imponer una regla como regla, o sea, repito, debemos de tener en cuenta en que no debemos de ser flexibles cuando se quiere imponer como regla algo que es incorrecto. Es decir, por ejemplo, habrá momentos en los cuales alguno de los cónyuges aprenda o escuche una filosofía o doctrina sobre algo en lo cual no ha sido instruido. Es decir, nuestros padres, a mí me tocó todavía, ¿no? Aunque estoy un poco chavo, ¿no? Pero me tocó todavía que me corrigieran con la varita y con el cintito y etcétera, etcétera, ¿no? Ok, con esto estoy queriendo decir que nos impusieron el respeto a los demás, a los mayores. Ajá. Sí. Pero ahora, como tendencia, que para corromper la sociedad, no tienes que golpear a los hijos, no tienes que corregirles, no le levantes la voz. ¿Y qué se está creando con esto, desde mi punto de vista, por supuesto? Se está creando una sociedad en la cual se ha perdido el valor del respeto. Entonces, uno de los cónyuges escucha esto, no le pegues al niño, empieza una disputa, empieza una disputa al respecto. Y se quiere tomar esto, se quiere evitar con esto que se erradique del seno familiar y lo impone, ajá, la disciplina exactamente, y tratan de imponerlo como algo. Entonces yo no puedo ser flexible ante eso, ante algo incorrecto que se está tratando de llevar a cabo dentro de la familia, igual ya sea hombre o ya sea mujer, no lo permita, no se tiene que permitir.
Y esto me refiero tanto sea en lo religioso, en lo moral, en lo financiero, o bien respecto a de la vida matrimonial en general, ¿ok? Sí. Entonces, igual, si alguien escucha, alguno de los cónyuges, nos dejamos engañar en ocasiones por alguien, por alguna idea que escuchamos, alguna filosofía que alguien está platicando en las redes sociales. Ah, mira qué bien, se escucha bonito, sé que se escucha bonito, reflexivo, sí, pero eso no va a llevarlo a algo bueno, no va a tener buenos resultados en su relación matrimonial. ¿Por qué? Porque usted ha sido instruido en la verdad, ha sido instruido en lo verdadero, en lo noble. Entonces, no permita que cambie todo lo bueno que usted ha construido. Bien, tal vez se pregunte qué es lo que quiero decir con esto, qué es lo que se quiere decir con esto. Bien, en los diversos medios de comunicación se vierte constantemente esta información, debemos de tener cuidado con lo que escuchamos. Entonces, lo que se persigue, el trasfondo de todo esto, Linda, que yo puedo ver, es crear división dentro del matrimonio. ¿Y qué sucede cuando el matrimonio está dividido? Se empieza a crear un ambiente disfuncional en la familia, a tal grado que los hijos lo mismo les da hacer lo bueno que lo malo. Uh-huh. Y entonces, cuando uno quiere corregirlos, no hay solvencia moral por parte de los padres, y eso los lleva a la rebeldía en contra de la autoridad paternal o maternal. Y es que hay cosas, como dices, que definitivamente nosotros tenemos que decir: no voy a ser flexible en esto porque eso no está correcto. Tampoco es como que, ay, para evitar problemas, pues haz lo que quieras. No. No, no, no. Hay no, cosas no, no. en las que sí debemos uh-huh. de ser, ok, nos sentamos y platicamos y decimos: tú entendiste esto, mira, no va a ser tan bueno si lo metemos en nuestro matrimonio por esto y por esto. Y por eso yo no quiero que esto entre a nuestro hogar. Y es válido, pues, no, nada más que pues hay que hablarlo, ¿no? Así es. No sea flexible ante lo incorrecto, repito. Exactamente. ¿No? Y como bien dices, Linda, hay que ser, mira, esposo, mira, esposa, uh-huh. escuché esto, ¿cómo la ves tú? No, mira, hay que, se ha dado casos. Uh-huh. Y eso se puede evitar si tenemos el valor de platicarlo con el cónyuge. A veces por miedo no se comenta. Fíjense, es triste, pero eso es lo que sí, pasa. Me da temor de que me vayan a regañar. Amigos. Sí, me da temor de que me vayan a regañar, pero no. Acuérdense que son marido y mujer. Exacto. Y eso abre el vínculo a la confianza, ¿ok? Exactamente. Otra cosa a la que no se debe ser flexible como cónyuge: ante el flujo de ideas que se vierten en los hijos. Cada matrimonio tiene una manera muy, pero muy particular de dirigir a sus hijos, de educarlos dirigirlos, ¿no? Dirigirlos para que sean productivos ante la sociedad. Pero habrá momentos en que alguna ideología tratará de crear confusión en ellos, y no precisamente en el hogar, sino fuera, de una manera externa. Es ahí que como padre o madre se tendrá que actuar en contra de esa ideología que ha venido a la mente de sus hijos, en contra de ello, para evitar que se derrumbe lo que se ha construido usted en sus hijos. A los hijos se le invierte tiempo, lágrimas. Exactamente. Lágrimas, tiempo, dinero y esfuerzo, vaya, ¿no? Y entonces, para que suave, ¿no? Válgame la expresión, qué suave, para que por medio de una ideología vertida por alguien que está siendo usado por el diablo, vaya a derrumbar lo que usted ha construido, como que no, ¿verdad? Como que no. Entonces, no sea flexible. En ocasiones hay padres que dicen: ay, para que no se enoje, pobrecito. No, padre de familia, no, nada de pobrecito. Pobrecito va a ser del hijo si no actamos en contra de aquello que está tratando de derribar esos buenos principios espirituales que usted ha vertido. Recordemos el pasaje bíblico que está escrito en los Hechos: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces,
tengamos, estemos siempre pendiente de lo que escuchan nuestros hijos y nunca, nunca sea flexible ante alguna conducta inapropiada, ante una idea que esté tratando de penetrar en su mente, en su corazón, que los va a llevar al fracaso. Y después, por no haber tomado cartas en el asunto a tiempo, vamos, se pueden vivir consecuencias terribles que marcarán para toda la vida. Exacto. Así que padres, no sean nunca flexibles ante lo incorrecto e inmoral, y tampoco sea flexible ante esas ideas muy modernistas que parecen que lleven sus hijos al hogar. Estemos pendientes siempre, y así vamos a tener hijos productivos para la sociedad, hijos que van a marcar la diferencia en la sociedad, y van a, sobre todo, vamos a tener hijos con una solvencia moral para dirigir a otros al buen camino. Así es, y eso es lo que queremos, ¿no? Realmente cuando uno se une el matrimonio, eso es lo que uno quiere. Así es. Que tener hijos, descendencia, y que ellos sean mejores, que sean buenos ciudadanos, que sean personas de bien. Al final esa es la meta, entonces hay que trabajar en eso y pues hay que echarle ganas. Vamos a escuchar por acá otro espacio musical y regresamos con la conclusión del tema, así que no se vaya, no se despegue, porque ya viene lo más emocionante. Su tiempo floreció como un gorrión que canta y vuela en el jardín. Tu dulce voz embriaga mi sentir. Fruto de nuestro amor, la estrella que nació por amarte así, ni yo te. Tan bonito que es el amor, tan bonito que es. Y vamos para acá ya a darle la conclusión a ese tema, la flexibilidad en el matrimonio. Ok, bien, puedo concluir este tema con lo siguiente. Cuando los cónyuges muestran flexibilidad, hay beneficios como resultado. Hay muy buenos beneficios. Sí, así es. Siempre y cuando ella sea inclinado a lo positivo y correcto, por supuesto. Recordemos en todo momento que hay ocasiones en las que se debe ser flexible, pero habrá otras en que no vamos a ser flexibles, sobre todo a eso que trata de derrumbar la buena relación, a todo aquello que trata de imponerse como rebeldía. Hay que ser inflexibles a eso. Siempre debemos de considerar que cualquiera que sea el caso, deberá ser pensando en el beneficio de la relación conyugal y en la familia en general. Bien, termino con lo siguiente, linda, querido amigo que me escucha, amiga. Tomando como base el concepto de flexibilidad, que es la propiedad que tiene un cuerpo de doblarse sin romperse o quebrarse, no se va a quebrar, va a ser flexible. Ajá. De igual manera, como matrimonio, se debe ser muy cuidadoso al momento de aceptar algún comportamiento por parte de uno de los miembros de la familia, ya sea el papá, mamá, hijos e hijas, ¿sí? Es decir, por más comprensión que se muestre para con este, es decir, para ese miembro, nunca permita que dicha comprensión rompa o desplace esos buenos principios espirituales basados en Dios, o también esos principios morales que usted ha trabajado arduamente para sembrarlos en el corazón de sus hijos y que Dios ha dictaminado para con el ser humano. Por lo contrario, por medio de esos principios, preséntele batalla a todo aquello que quiere venir a romper con esa buena armonía familiar, y se dará cuenta que Dios le dará la victoria. Recuerde siempre lo que Dios nos dice por medio del profeta Isaías, ahí en el capítulo 41, versículo 10 de Isaías, vaya, dice el Señor: no temas, porque yo estoy contigo. Así es. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo.
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué nos quiere decir en este momento el Señor a través de este versículo? Que no tengas miedo al momento de ser inflexible ante lo incorrecto. No tengas miedo a decirle no a lo que viene a tratar de romper la armonía familiar. No tengas miedo a decirle no a esas ideologías que nacen de corazones perversos. ¿Por qué? Porque Él estará siempre contigo. No desmayes, es decir, si sientes que se te acaban las fuerzas, el Señor estará contigo. Así es. Él es tu Dios, Él es tu ayudador, Él te dará fuerzas. Cuando sientas que ya no puedes seguir adelante ante los problemas, ante las situaciones adversas, recuerda que las fuerzas que van a acabar con todo eso, esos problemas, son las fuerzas que vienen del Señor, y Él siempre te va a ayudar. Busca la ayuda en el Señor antes que cualquier otra cosa. Él te va a sustentar, Él te va a ayudar a salir siempre adelante, porque Él es fiel y justo. Así es. Si tú necesitas ayuda, de veras que la necesitamos todos en el matrimonio, la ayuda que necesitas es de Dios, para ser flexible en el caso que sea necesario, pero también para ser inflexible en una situación incorrecta. ¿Y qué te parece, Manuel, si oramos, si le pedimos a Dios por esos matrimonios que están por ahí batallando tal vez con estas áreas, y que nosotros queremos que tengan un matrimonio bueno, próspero? Así es. Bien, oremos al Señor. Primeramente, en esta oración, quisiera que usted ahí en su casita hiciera esta oración conmigo. Lo invito a que ore a Dios para pedirle dirección. Primeramente, Señor, nos presentamos delante de ti como personas que cometemos errores. Te pedimos perdón, Señor, si en ocasiones, como matrimonios, hemos sido flexibles con todo aquello que quiere romper la estabilidad dentro de la familia. Señor, perdónanos si hemos sido flexibles ante ideologías impuestas por hombres que vienen a contraponerse con lo que tú ya has dictaminado y contra todo aquello que tú nos has puesto delante para ser mejores individuos y personas. Perdona todas nuestras fallas, todos nuestros errores, Señor. Y asimismo, Señor, te pido por cada matrimonio de esta tierra, Señor. Te pido, Señor, que nos des sabiduría. Ayúdanos a ser fuertes, ayúdanos a ser valientes para combatir con todo aquello que se contrapone, contra todo aquello que quiere venir a romper, Señor, la estabilidad en los matrimonios. En el nombre de Jesús te pido, Espíritu Santo, que traiga sabiduría donde nos falta. Trae paz en momentos de angustia, en momentos de debilidad, tráenos apremio. Ayúdanos a esforzarnos siempre para combatir toda acechanza, Señor. Padre, en este momento declaro tu presencia en cada matrimonio. Declaro, Señor, victoria en todo aquel que, Señor, que está ante una batalla, Señor, familiar. Declaro victoria, Señor, ante toda aquella presencia de hostilidad, Señor. Declaro, Señor, sabiduría en cada padre, en cada madre, para guiar a los hijos y sacarlos de esa rebeldía que se está tratando de imponer. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te doy gracias, porque sé que a partir de este momento cada matrimonio en la tierra va a vivir en victoria. Gracias te doy, Señor. Amén, amén y amén. Y amén. Muchas gracias, Manuel, por orar por los matrimonios. Que tanta necesidad hay de Dios en las familias. Te agradecemos por estar con nosotros y traernos este tema tan interesante. Gracias, Linda, gracias a cada uno de ustedes por el favor de su atención. Nos vemos aquí en la próxima. Dios me los bendiga, les mando un abrazo. Y gracias también a ustedes que fueron parte de la plática de matrimonios, por estarnos escuchando en el 105.7 de FM o a través de internet en www.fm.com. Ya despedimos la transmisión en ese momento de nuestro Facebook Radio Vida Hermosillo. Nos despedimos, pero aquí estaremos en la próxima emisión. Gracias por escuchar La Plática para Matrimonios. Te esperamos en la próxima edición. ¡Eh!